Caben los compañeros para escuchar la investigación especial aquí en Sin Censura. Querido Toño, público memorioso, vámonos rápidamente a la investigación, el reportaje del día de hoy. Y usted sabe que estamos en el triste marco, porque es un triste marco de la represión del 2 de octubre de 1968, y déjeme informarle que sobre eso vamos, porque durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, déjame informarte, Toño, la estigmatización contra los representantes del movimiento estudiantil de 1968 fue una brutal estrategia de Estado. Infelizmente, duele reconocer que el movimiento estudiantil en México aún carece de reportajes que reflejen la auténtica realidad del conflicto y el tamaño enorme de la represión estatal. Y eso se debió en gran medida, porque tiene una explicación, a que los medios de comunicación, como usted ya sabe que es una triste y funesta tradición, estaban, como hoy parecen también estarlo, controlados, no en ese caso como hoy por el corporativismo, sino en aquel momento eran controlados por el gobierno. Y debido a eso, Toño, apenas cubrieron tímidamente, pálidamente, los eventos significativos de aquel momento tan triste en la historia, no solamente de México, sino de todos los movimientos sociales. Apenas cubrieron la Marcha del Silencio, la masacre de Tlatelolco, muy tímidamente, la verdad sea dicha. Esa situación, evidentemente, llevó a una falta de análisis, a una serie de tergiversaciones narrativas muy propicias para el gobierno, que fueron colmadas con mentiras por los periódicos y revistas afines al régimen díaz-ordacista, hay que decirlo con todas sus letras. Sin embargo, es una punzante realidad que la represión contra algunos de los representantes más importantes del movimiento estudiantil de 1968 fue terrible, fue sistemática e incluyó toda clase de detenciones y de exilios forzados. Y uno de los intelectuales que padeció esa estigmatización por parte del Estado fue, infelizmente, un personaje llamado Sócrates Campos Lemus, un destacado intelectual del movimiento estudiantil del 68, quien en su momento, Toño, fue acusado sin ninguna prueba de haber traicionado. La tortura y detención arbitraria de Sócrates Campos en 1968 impactaron profundamente su vida personal, su carrera. Y es que déjame darte más detalles, porque luego de haber padecido cárcel injustamente, Sócrates fue liberado. Pero el gobierno, a través de sus medios de comunicación afines y de sus intelectuales orgánicos, maiceados ya desde entonces y desde antes, por supuesto, se encargaron de estigmatizar a Sócrates como delator del movimiento estudiantil. Eso afectó indudablemente su reputación, pero lo más lamentable de todo el asunto, Toño, es que no había pruebas, ¿no? No había ninguna, no había datos duros. Lamentablemente, los testimonios sobre la supuesta colaboración de Sócrates Campos con la Dirección Federal de Seguridad, porque eran algunos de los señalamientos que le hacían, eran controvertidos y no se sostenían con ninguna prueba. De hecho, no había prácticamente ni una prueba. La estigmatización emprendida por el gobierno, Toño, estaba siniestramente aceitada, y utilizaron a los representantes del periodismo que ayer como hoy pues han aceptado vender su conciencia al mejor postor, y uno de ellos fue precisamente, hay que decirlo fuerte, hay que decirlo que se escuche, fue Gilberto Guevara Niebla, un ex representante estudiantil, y hay que llamarle representantes estudiantiles y no líderes del 68,
porque era justamente algo que Sócrates Campos Lemus estaba en desacuerdo. Ellos querían en el gobierno que se les tomara como líderes para después decirles lidercillos, para tener parte de ese estigma tatuado en su frente, pero no. Sócrates dijo, somos representantes en el mejor de los casos, y este representante, Gilberto Guevara Niebla, fue uno de los personajes que afirmó que Campos Lemus había ayudado a identificar, incluso yendo celda por celda, a compañeros detenidos tras la matanza del 2 de octubre de 1968, sugiriendo que el papel de Sócrates era parte de una estrategia de represión que estaba orquestando precisamente el gobierno, nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque las pruebas específicas contra Sócrates Campos Lemus se basaban principalmente en esta clase de testimonios, en testimonios de excompañeros del movimiento estudiantil, como este señor Gilberto Guevara Niebla, que fíjese usted nada más, curiosamente, forma parte del grupo Nexus. Ah, porque ha estado ahí el señor Gilberto Guevara Niebla, pero también, curiosamente, este escritor sinaloense, Gilberto Guevara Niebla, lo digo para que lo subraye, es uno de los sujetos que se presenta en sí como un líder del Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil del 68. Pero mira cómo son las cosas. Durante el Salinato fue nombrado a manera de premio subsecretario de Educación Básica en la SEP. Estamos hablando del 92, del 93. Ahí precisamente es cuando conoce a Héctor Aguilar Camín. De hecho, hay una columna de Héctor Aguilar Camín que publicó no hace mucho tiempo y que dimos a conocer en su momento, donde habla precisamente Héctor Aguilar Camín de Gilberto Guevara Niebla y dice, sí, este asunto que nosotros prestamos servicios, pues bueno, se la habíamos enviado a Gilberto Guevara Niebla, que curiosamente también, porque ya ve cómo son las curiosidades, pues eran amigos los dos personajes salinistas y este señor Gilberto Guevara Niebla, que se presenta, se ha presentado siempre como líder del movimiento del 68, no lo es. Han dejado mucha estela de dolor a su paso, porque fíjate, Toño, que Sócrates Campos Lemus en su momento tuvo que irse, tuvo que salir de la ciudad junto con su esposa e hijos, Tania e Iván, a una apartada región allá en Zacatecas. Pero las cosas no pararon ahí. Campos Lemus continuó padeciendo la persecución y la amenaza del Estado, que en ese momento, no se le olvide a usted, estaba en garras del PRI. Las versiones de Estado seguían sembrando la insidia, la estigmatización contra Campos Lemus. Llegaron a decir incluso, Toño, que cuando había estado en la cárcel, era rechazado por los internos. Sin embargo, esa era otra mentira roñosa creada por los intelectuales que más tarde o más temprano, como en el caso de Gilberto Guevara, terminaron aliándose con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente con quien fue su secretario de Gobernación, el señor Luis Echeverría, este personaje sumamente siniestro. Lo cierto es que Sócrates Campos Lemus no era rechazado. Al contrario, fíjate, el actor y dramaturgo Alejandro Guerrero habla en exclusiva para nosotros aquí en Sin Censura sobre la amistad entrañable que tenía Sócrates Campos con José Revueltas, por ejemplo. Y le voy a pedir a mi querido don David que nos ponga el video de Alejandro Guerrero, por favor. Si consultamos los textos de Elena Garro o de José Revueltas, como Sócrates y los gatos en el caso de la primera, José Revueltas, México 68, Juventud y Revolución, grandes, grandes del cuento, de la prosa, de la narrativa, del periodismo, grandes poetas que vivieron el momento del 68 en carne propia, uno en la prisión, porque además él quería echarse encima la culpa de todo el movimiento para que soltaran a los chavos, ¿no?
y Elena Garro acerca de Carlos Madrazo, del movimiento de Patria Nueva y todo lo que implicó, y justo de ahí, ¿no? De estos dos textos, yo lo que recomiendo es buscar también la verdad respecto a eso que se construyó como política y mecanismo de Estado y de silenciamiento contra Sócrates Amado Campos Lemus, ahí en Juventud y Revolución. El maestro Revueltas habla de la relación entrañable que mantuvo con Sócrates, las visitas de Simón Tomás Giraud, la esposa y compañera de Sócrates Amado Campos Lemus, y toda la forma, ¿no? Que había de alguna manera desconocida o que se ha conocido poco, porque los compañeros que estaban dentro de prisión con Sócrates ni lo detestaban, ni lo odiaban, ni decían que fuera un traidor. Al contrario, hay un momento muy interesante donde los presos comunes piden a Sócrates, ¿no? De que era, pues, él era de abajo y no era de las élites, pues hay que decirlo así, dentro del movimiento, como lo fue Heberto Castillo. Pero se construyó esto de que fue, ¿no? En algunos casos, el ejército, la policía, la Dirección Federal, ¿no? Tras torturarlo, lo llevó de celda en celda, supuestamente para acusar a cada uno y denostarlo y tener una ficha, un archivo contra cada uno de ellos, porque él había traicionado. El movimiento no era clandestino, el movimiento aparecía en los diarios, aparecía en revistas como ¿Por qué? Que es fundamental seguirle la pista con lo que pasa en esa revista después del 2 de octubre, que desaparece un montón de ejemplares. El gobierno también respecto a una entrevista de Sócrates y cuenta esto, de la entrevista armada del tinglado que le hacen en el Campo Marte. Y bueno, eso, y leer también a Carlos Montemayor, La violencia de Estado en México, antes y después del 68, fundamental en toda esta historia, en este rompecabezas. Pues ahí están las palabras del dramaturgo Alejandro Guerrero, que arroja bastante luz sobre este caso, Toño, pero un elemento que podríamos llamar aún más pernicioso, porque Sócrates no fue el único que padeció esta estigmatización ni persecución de parte del Estado. Acuérdese usted que las personas generalmente no están solas. También hubo víctimas alrededor de Sócrates, y esa víctima principalmente fue su familia, y más dolorosamente los hijos de Sócrates. En la información que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hoy expresidente de este país, decidió desclasificar en 2020, se puede comprobar que para estigmatizar a Campos Lemus hubo una doble rueda de prensa, la que le fue sacada bajo tortura y la que se dio en el set del campo militar solo para medios de comunicación, evidentemente aliados al régimen díaz-ordazista. Afortunadamente, la revisitación de la historia nos ha permitido encontrar las versiones silenciadas de los acontecimientos. No es una ocurrencia de este periodista, Toño. Están los datos duros ahí, están los archivos aquí en lo que era la mansión del delito Lecumberri, hoy convertido en el Archivo General de la Nación, y quien nos habla precisamente de primera voz es Tania Campos, justamente la hija de Sócrates Campos Lemus, y le voy a pedir a mi querido don David que nos ponga, por favor, el primer video. Tuve la fortuna, el privilegio, de verdad, muy agradecida por ello, de poder ser parte de los testigos de la declaratoria del Torreón Norte de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, como sitio de memoria. Esta declaratoria es muy importante porque nos permite recordar en ese espacio sucesos muy importantes durante la Guerra Sucia. Del 68 también, por supuesto, pero no solo del 68, y estar ahí considerada mi familia como víctima indirecta de estos sucesos fue muy importante para mí, a pesar de lo difícil que es tener que declararse víctima, ¿no? Pero lo hice porque creo que eso daba la oportunidad de aprovechar ese espacio que se me abría para mencionar lo que sucede con otras familias, con otras hijas, con otras hermanas, madres, que estuvieron ahí al pie del cañón, sufriendo las consecuencias de la represión, de los gobiernos que hubo.
están las palabras, tremendas declaraciones muy reveladoras en propia voz de Tania Campos, que en diferentes fotografías que ha estado compartiendo mi querido don David, pues la puedo ver, ve las fotografías de Sócrates con Tania y con su hermano Iván, que tuvieron que salir, que tuvieron que buscar refugio en algún lugar allá en Zacatecas. Cuando regresa Sócrates, viene esta persecución, no aminora prácticamente durante todos los gobiernos, afortunadamente con la desclasificación de estos documentos importantísimos que fue a consultar la propia Tania Campos, que están en el Archivo General de la Nación, pues están estas revelaciones. Usted sabe muy bien que esa represión que culmina el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, pues perpetró una masacre que resultó en graves, gravísimas violaciones a los derechos humanos, por decirlo suavemente, Toño, incluyendo pues la violación del derecho a la vida, la violación a la libertad de expresión, y digámoslo sin eufemismos y sin ambages, los asesinatos a los jóvenes estudiantes. Y este evento marca una inflexión en la historia política de México y deja una huella imborrable en la memoria colectiva de nuestro país. De ahí la importancia, Toño, de lo que hoy ha ocurrido. Fíjese usted nada más en la primera conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que la presidenta instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a que se ofrezca una disculpa pública a nombre del gobierno a 56 años de la represión estudiantil de 1968, y esa disculpa, Toño, también debería ser extensiva a Sócrates Campos. Leemos a su memoria, él ya no está entre nosotros desde hace 3 años, y también debería ser extensiva a su familia tras haber padecido esta estigmatización de parte del Estado. A ver si tenemos por ahí el último video, mi querido don David. Agradecerte, querido Ricardo Sevilla, por tocar el día de hoy un tema para mi familia importante, que es pues la historia de mi padre y lo que pasó con él a raíz del movimiento del 68. Él decía que la verdad era hija del tiempo, y lo estamos atestiguando poco a poco. Los documentos que se liberaron por decreto en el 2020 del Archivo General de la Nación nos han permitido profundizar en esta historia y encontrar evidencias de lo que él sostuvo toda su vida. Y bueno, pues solamente decirte que para mí es muy importante tener este espacio, que abras este espacio, que nos abran este espacio para decir claramente: Sócrates Campos Lemus no traicionó ni al movimiento ni sus convicciones. Pero esto es importante decirlo no solamente por él, que desafortunadamente ya no está. Hoy era un día para él de luto, era un día en el que él no salía y yo solía llamarle. Él hace 3 años que no está con nosotros físicamente, pero si está en algún lado, sé que está muy contento de saber que se ha cumplido ese dicho de que la verdad es hija del tiempo. Pues ahí están los testimonios de primera mano y en exclusiva esta mañana aquí en Sin Censura, mi querido Toño, para que no vayan a decir, si no nos cree, que sería lo deseable. Aquí hay un metrobús que pasa sobre eje 3 y lo puede usted tomar, sobre todo aquellos derechosos que insisten en decir que creen en Gilberto Guevara Niebla después de todas las cosas y datos duros que les estamos presentando. Pues habrá todavía quien quiera creer en Héctor Aguilar Camín y sus secuaces. Habrá quien crea en Marcelino Perelló, ya tampoco está entre nosotros, pero Marcelino Perelló pues era un auténtico misógino, precisamente por eso le dieron una patada, imagínese usted, en el periódico Excelsior, en la UNAM, porque dijo unas barbaridades que no quiero ni recordar. Pero pasa ahí el Metrobús, Toño, para que lo tomen aquellos derechosos, se bajen ahí en el Archivo General de la Nación y
se metan a consultar esta información que ha sido, por fortuna, desclasificada. Así que se merece una disculpa la familia de Sócrates Campos Lemus y, desde luego, él, quien fue el estigmatizado, pues a su memoria, mi querido Toño. Sí, no, una disculpa pública que seguramente podrían estar considerando ya en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, querido Ricardo, porque, como seguramente viste en la mañanera, están pendientes del público consentidor de Sin Censura, están pendientes de lo que planteamos aquí. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum dijo en un par de ocasiones, es turno de Sin Censura, le va Sin Censura, ¿no? Entonces, seguramente te están escuchando y podrá llegar esa rectificación, esa reivindicación que, por supuesto, es justa para Sócrates Campos Lemus y para su familia. Y, querido Ricardo, yo me siento muy, muy feliz de que podemos seguir tratando este tipo de temas aquí contigo. Me puse a pensar en el Palacio Negro de Lecumberri, en las veces que he estado ahí, también, ¿no?, para hacer investigaciones, reportajes, ¿no?, que he tenido yo también ahí. Mira, hacer un par de reportajes en el Palacio Negro de Lecumberri, hoy siendo nuestro archivo general de la Nación, pero teniendo un pasado muy oscuro precisamente por el conservadurismo que se niega a morir en México. Fue en lugar de el gobierno de Porfirio Díaz destinar algún tipo de presupuesto para que saliera adelante el pueblo de México con algún programa de justicia social, fue lo mismo que hizo Calderón al pegarle un garrotazo al avispero, poniendo una prisión que pues más bien creó condiciones para la tortura, para la violación de los derechos fundamentales. Y bueno, al menos pensando ya que se trata de nuestro Archivo General de la Nación, eso me parece muy, muy propositivo. Me parece que para eso debió ser ese recinto, no para guardar almas en pena, sino para guardar el conocimiento de todos los mexicanos.